Durante una entrega de reconocimientos y estímulos económicos a trabajadores sindicalizados de La Paz, el gobierno del estado refrendó el respeto a los derechos laborales del sindicato de burócratas, así lo expresó Isidro Jordán Moirón, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Con la entrega de este pequeño pero significante estímulo, el gobierno del estado cumple con los compromisos asumidos, como decíamos, con su capital más valioso, sus trabajadores, que son todos y todas ustedes. Y refrenda el absoluto respeto a sus derechos laborales expresados en el contrato colectivo de trabajo, el cual es fruto de una estrecha vinculación y coordinación con el sindicato. En el evento se reconoció a los mejores empleados del 2018, 142 del Poder Ejecutivo, 5 del Congreso del Estado, 5 del Tribunal Superior de Justicia y 2 de la Junta Estatal de Caminos. Recibieron, además de un reconocimiento, un estímulo económico que representó una erogación cercana a los 270 millones de pesos. Y que el día de hoy se está reconociendo el esfuerzo y el trabajo durante el año 2018. Y le reconoce, señor gobernador, ese ahínco, esa entrega con la que han venido poniéndole, imprimiéndole a su trabajo para que en el gobierno de Baja California Sur siga por la ruta correcta, generando progreso y generando desarrollo. Sin duda, el principal activo que tiene el gobierno del estado y esta administración gubernamental es su gente, su personal. Cada uno y cada una de ustedes, todos son importantes y son el elemento indispensable para la consecución de los planes de desarrollo y acciones de gobierno que siempre buscan lograr un mejor futuro para las y los californianos. El líder sindical de burócratas de La Paz, Mauricio Higuera Cota, le solicitó que se recorriera la entrega de este estímulo para cada día del trabajo, a lo cual el secretario de Finanzas accedió a la petición. Con imágenes de Rosy Díaz, reportó para CPS Noticias, Claudia Avilés.